Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Pregunta de la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, en mayo usted prometió en el Senado una reforma legal para evitar la excepcionalidad constitucional del estado de alarma ante una segunda ola de la pandemia. ¿Dónde está? Se fueron de veraneo, los rebrotes llegaron, pero su promesa no. Pero tienen el plan B jurídico del Partido Popular listo para ser tramitado por esta Cámara. Una reforma de la Ley Orgánica del 86 que permite que protejamos a los españoles sin recurrir al estado de alarma. ¿Por qué no lo aceptan? Un estado de alarma que ha hecho saltar todas las alarmas, más de 6 meses y sin control parlamentario. ¿Por qué no aceptan la propuesta sensata y responsable de reducirlo y de que les controlemos? Esta Cámara, no los consejeros de Sanidad, como nos acaba de plantear el presidente del Gobierno. Venimos al Congreso porque creemos que es sano rendir cuentas cada 15 días. A ver si adivina de quién es esta cita. Del señor Sánchez, 28 de abril. Espero, señor Sánchez, que mañana usted venga a esta Cámara, porque se están ustedes acostumbrando a gobernar por decreto. Van a pulverizar la marca de toda una legislatura en solo un año. Llevan aprobados 31 real decretos ley y, eso sí, han paralizado la mitad de ellos en esta Cámara. Se llama rodillo. Señora Calvo, sus ansias por colonizar las instituciones rozan la patología autoritaria. ¿Qué entiende el Gobierno por separación de poderes? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, el Gobierno no tiene que entender nada especial en lo que dice nuestra Constitución, que cada uno de los tres poderes políticos del Estado no se mueva de las competencias que tiene atribuidas. Es justo lo que hace este Gobierno. Señora Gamarra Ruiz Clavijo. Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder. Señoría, es Montesquieu. Sabemos que les produce urticaria. Es justo lo que no hace el Gobierno. Legislar desde el Ejecutivo, sin control del Parlamento ni del Poder Judicial. Y eso sí, controlando a los jueces. Esa es su pretensión. El último ejemplo, Consejo General del Poder Judicial. Tras la bofetada de Europa, que se oyó hasta en Varsovia, es el momento de blindar la independencia de los jueces. No han parado la reforma, sigue adelante, el reloj sigue corriendo. Tienen que pararla, deténganlo. Si no, estamos atacando, están ustedes atacando la independencia del Poder Judicial. Retírenlo y entonces hablaremos. Señoría, los términos del dilema son muy claros. O asalto a los cielos con Podemos o Estado de Derecho con separación de poderes y el Partido Popular. ¿Qué es lo que ustedes eligen? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Señora Gamarra, siendo usted militante del partido político que es, tenía usted la posibilidad de hablar de este asunto de la división de poderes de otra manera, pero no lo ha hecho. Mire, ustedes son el partido que tuvo que venir a ser sometido a control de esta Cámara después de 7 meses sin hacerlo porque se lo pidió el Tribunal Constitucional. ¿Lo saben? 7 meses sin venir a esta Cámara porque consideraron que en funciones no se rendían cuenta en la sede de la soberanía popular de todos los españoles. Ustedes son el partido que tiene dicho por un senador que controlan la sala segunda del Tribunal Supremo desde atrás. Ustedes como partido político. ¿Lo entiende, señora Gamarra? Ha tenido una oportunidad hoy de hablar de este asunto de otra manera, pero no ha querido. Ustedes como grupo parlamentario tienen bloqueada sin justificación ninguna la conformación del Consejo General del Poder Judicial. Que de este asunto, señora Gamarra, lo importante es la gran pregunta, la que está al principio de la cadena de todo lo que demás ha ocurrido. ¿Por qué no lo hacen?
¿Por qué no renuevan el Consejo General del Poder Judicial? Porque las respuestas que dan no son ni entendibles ni aceptables. Tenemos todo el derecho del mundo a pensar lo que sea acerca de que ustedes no hagan eso, y eso no es respetar al Poder Judicial. ¿Lo entiende, señora Gamarra? Respetar al Poder Judicial significa conformar su órgano de gobierno. Respetar esta Cámara significa ser el Gobierno que se ha sometido a control en 41 años más que ninguno. Váyase a los registros de esta Cámara para comprobarlo. ¿Lo entiende, señora Gamarra? Somos el Ejecutivo más sometido a control, seguramente, en un comparativo de toda Europa. Eso es respetar a esta Cámara. Pero le añadiré algo más. Le añadiré algo más porque hay un tema que me importa mucho y que usted lo ha sacado también. Ustedes quieren una reforma en plena pandemia de la legislación sanitaria para debilitar el control judicial de las garantías de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Y es... Muchas gracias, vicepresidenta. Pregunta del diputado don Iván Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta.